Mato por mi barrio. Muero por mi barrio. Madre, perdóneme por mi vida loca. Esas cosas yo las compré para la hija que aquí vivía. Para la mujer que yo eduqué con bases y principios morales. Ah, no sabía que mis objetos personales me los habías dado con condiciones. No se supone que estás viviendo con un hombre que está dando de eso y más. Daniel no tiene ninguna obligación de darme nada. Además, yo no vivo con él. ¿Dejaste todo esto? ¿Tu casa? ¿Tu familia? ¿Por este malnacido? Y ahora ya no vives con él. Pues decidimos separarnos un tiempo en lo que vemos si realmente queremos estar juntos. Esto es inaudito. Ese hombre te ha vuelto loca. Pero no voy a discutir contigo, papá. Sé que no tiene caso. Ahí están los datos de la casa de huéspedes donde vivo. ¿Vives en una casa de huéspedes, tú sola? Sí. Es hasta donde hemos llegado. Adiós, papá. ¿Y cómo va la ganadería, señor? Bien, bien. Bueno, estamos descuidado un poco últimamente. Pero los festejos en el interior siguen, ¿verdad? Todo el año festejos en la República, así es. Cuéntame, y perdóneme, ¿y lo de la México? Te cuidas, Enrique. México tiene muchos problemas. Hay demasiada política interna con las ganaderías. ¿Daniel? Problemas. Sí, me imagino. ¿Qué se te ofrece? Con permiso. Me dejó el billete para la comida. Bárbara, me encontré unos papeles que te corresponden. Es un acta de divorcio tuya. Yo creo que usted no me cree, pero... ¿Por qué no lo mandaste con algo? O si me vas a salir. La verdad es que también quería saludarte. Gracias. Siéntate. Bueno, ¿cómo? ¿Me la puedo llevar a un lugar bonito? Fue ahora que regresamos. ¿Para empezar de nuevo? No, no me fue. La verdad es que tú quieres saber si volví con él, pues no. No, ya terminamos. Ya. Sé que no ibas a venir. Ah, tranquilo, man, todavía hay tiempo. ¿Para qué me querías ver? Antes de la meeting te quería contar una onda, hijo. ¿Cuántas pasadas hemos hecho juntos, man? Desde chavalo. Siempre nos hemos dado esquina, man. Siempre. Mira, loco, te habla con la neta. Soy mi mejor alero y mi homie. Yo ya vengo siempre con las cuatro tablas, pero yo no me quiero morir. No me puedo morir. Por mi mamá y mi hermanita, ¿me entendés? No las puedo dejar en el aire, pues. Yo en esa onda mejor no pienso. Me va a salir, carnal. Esta es mi última misión. Yo voy a ir lejos, para un lugar donde no me puedan pintar y donde no me encuentren.
Tengo un tío que me está conectando a una buena chamba en el norte. ¿Por qué no te venís conmigo? No puedo. Familia son los hombres. Mi Chanti es el barrio. Yo tampoco quiero las cuatro tablas. Pero por lo menos aquí hay respeto. Allá afuera nadie nos quiere. Y además, de esta onda no se puede salir. Homies te van a dar luz verde. Te van a quebrar. Sí se puede. Yo sé que me va a dar luz verde. Pero es que me voy a ir lejos, man. Nadie me encuentra. El mundo es más grande de lo que creemos. Mejor vamos. No me llegué a hablar de esta onda. ¿Sabes qué te vas a preguntar por mí, man? Sereno, man. Yo nunca te sapearía. Tyson. Mole. Tratra. Sátira. Markovi. Atravesado. Chequeo de 15 segundos para atravesado en la próxima reunión. Reitoca. Viagra. Burrito. Cartucho. Átomo. Solo faltó uno. Así que deben haber por lo menos 3.000 varas en el bote. Esta semana vamos a usar el billete para sacar a Cofal del Mamo. Vamos a ayudarle a la vieja del negro a pagar el funeral. Vamos a comprar más chimbas para los nuevos homies. Debemos de apartar unas varas para el Choreta. Ese man quedó tirado en el hospital después de la última pegada. ¿Qué opinan los homies? Simón. La semana pasada los basuras de los Pitbull nos hicieron una pegada y quebraron a dos homies. Me soplaron que el guasalo fue quien jaló el gatillo. Ese perro ya días tiene luz verde, pero nunca lo hemos guachado en la yeca. También me soplaron dónde va a estar esta noche. Esta misión se la tenía prometida desde hace tiempo a alguien. Que te acompañe en Cartucho y Burrito. Con esta subisa master, homie. Simón. Viene el córner, cabezazo. 19 minutos y medio, Olimpia y Toluca empatan 0-0. Cabezazo de Alfaro, quita Alex, juega Toselo, pase para Costa. No, man. A mí no me gusta la piedra. Esa mierda te pone bien trabazón y uno termina empeñando hasta los chuzos. Y lo que me gusta es la chupa. Además, dos veces subcampeón de la Copa Interamericana. Va atacando el Olimpia. Tiene Vázquez. Entrega para Santa María. Engancha para Arnold Cruz, que extiende al medio la pelota. Va a la carga el Olimpia. La juega el Olimpia, la tiene Santa María. Entrega para Gerson Vázquez. Sigue Gerson Vázquez. Ahora para Santa María. Cuidado, compa, le deshace ese pincel, compa. Más respeto, carnal. Con este pincelito han caído varios chúntaros. El portero Donaldo González, así que hay tiro de esquina favorable a Toluca.
Cardoso, Carlos María Morales, que hace una dupla de miedo con sí. Cardoso. Ahí tiene que tener muchas precauciones el Olimpia y lo saben perfectamente porque se le conoce y sabe sus movimientos el plantel del Olimpia. Buena triangulación, toca Alex, da para Santa María, sigue Cristian, se acercó Cristian, peligro, buena llegada olimpista, Cristian para hacer el centro, listo Cristian, Santa María con el amague. Bien, lo marcaron bien, pasó el peligro, pero todavía la tiene el Olimpia, viene para Gerson Vázquez, Gerson tratando de ganar la última línea, Gerson para centrar y consigue tiro de esquina favorable al Olimpia. Qué mal están haciendo, se está haciendo ver el Toluca, lo está haciendo ver el Olimpia, el Toluca. Está faltando esa jugada de gol que sería importante por estos minutos para el equipo blanco y comenzar a asegurar el partido. Se está acercando, arrimando con buenos argumentos el Olimpia, tranquilo, relajado. Atención al córner para Olimpia, cabezazo, la pelota sale de la cancha. El frentazo de Costa. Nuevo tiro de esquina. Nuevo tiro de esquina, va a lanzar Toselo desde la punta derecha con pierna cambiada. 23 minutos se van a cumplir del segundo tiempo, le pega Toselo de cabeza. El remate que llega mal y el despeje de la defensa de Toluca. Alcanza todavía el Olimpia, la manda Cruz, el tiro de Cruz. El portero Albarrán. Anticipa el flaco Pineda. Todavía Arnold. Atención, la tiene Cristian Santamaría. La juega para Arnold, se quedó con el molde Arnold. Ahora Salazar y el portero Albarrán. Bueno, no alcanzó. Ha ingresado el peligroso Carlos María. De Oliveira, se va por... Yo, la vista, cambia, me llamo Álvaro.
La policía encontró esta mañana el cadáver de otro joven desconocido, con un disparo en la cabeza y una nota clavada en el pecho con un puñal. Esta es la quinta muerte en las últimas dos semanas que se produce en circunstancias similares. Las autoridades dicen no tener una explicación clara del suceso, aunque señalan que podría tratarse de un ajuste de cuentas entre pandillas, ya que el joven presentaba varios tatuajes, entre ellos el símbolo de un átomo. Sin embargo, los organismos de derechos humanos han venido denunciando la ejecución extrajudicial de los pandilleros por parte de escuadrones de la muerte paramilitares. Esta versión la justifican porque diversas pandillas han sido víctimas de este tipo de ejecuciones y por el contenido de las notas que siempre dejan los autores del crimen. Uno menos. Muerto se quedó en la calle con un puñal en el pecho. No lo conocía nadie. Cómo temblaba el farol, madre. Cómo temblaba el farolito de la calle. Era madrugada. Nadie pudo asomarse a sus ojos abiertos al duro aire. Que muerto se quedó en la calle. Que con un puñal en el pecho y que no lo conocía nadie.